nuestras vidas. Esto exige pagar el precio de la búsqueda del Señor, que nos lleva a la experiencia del encuentro íntimo. He visto al Señor. Este precio es, estando todavía oscuro, va al sepulcro. Tenemos que ir desde muy temprano al sepulcro, los nuevos sepulcros del Señor, al sagrario. María permanecía allí, llorando. Nosotros también tenemos que aprender a lo que es permanecer en Jesús. Por eso Él siempre nos habla, permanezcan en mi amor. María, la mujer que preguntó y buscó siempre, y por eso es la mujer que escuchó, tanto de los ángeles como de Jesús. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Así que se convierte en la mujer que vivió el encuentro amoroso. María, Rabuní, maestro. Mis queridos hermanos, con María Magdalena, busquemos y busquemos a Jesús. Que nuestras lágrimas sean lágrimas de amor, lágrimas de compasión por nuestro pueblo, lágrimas de exigencia en amar y servir. Y que todos como María Magdalena seamos testigos de un Jesús vivo. He visto al Señor. Bendiciones, paz y bien. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el